Thank you. Buenos días chicos, este día nuestra agenda es la siguiente, saludo, eh, reflexión, desarrollo de contenido y cierre. Bueno chicos, eh, damos gracias a Dios que se han podido conectar esta semana a sus clases. Recuerden que estamos en la última semana de, de clases y ustedes esperarán los resultados obtenidos. Así que adelante, la reflexión de este día va enfocada a la perseverancia. Y ustedes eh, de alguna manera ya saben que es la perseverancia y han sido muy perseverantes en este año porque a pesar de las dificultades han podido sobrellevar muchas actividades, ¿verdad? Y en eso consiste la perseverancia, realmente es la firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar, siempre para adelante, ¿verdad? Así que los felicito, gracias por seguir perseverando y conectarse a las clases. En esta, en esta clase en particular, jóvenes, vamos a trabajar eh, un tema que es la gráfica, ahorita comparto el material para que ustedes lo tengan. Vamos a trabajar la gráfica de fajas. En la gráfica de fajas, pues vamos a utilizar la información que está en su libro de texto y que también está en la guía de clases que está alojada en la plataforma de Santillana. Esta es la información que tenemos, y bueno, pues voy a compartirles el. Les voy a compartir el enlace donde tenemos la información en este momento veamos aquí ustedes tienen su libro de texto su mate y ahí vamos a trabajar este contenido y que les va a servir para realizar la actividad que pues se les ha establecido se les ha compartido bueno me imagino que ustedes más de alguna vez han escuchado sobre la gráfica de faja, ¿verdad? Y pues es muy usual, ya que tiene cierta relación con la gráfica de barras. Y la gráfica de barras, ustedes cuando están en tercer grado, cuarto, pues han venido trabajando y pues les parece de una manera muy fácil de comprender la información. Y pues de eso se trata, ¿verdad? Me dicen, la siguiente gráfica de barras muestra la cantidad de arroz blanco exportado por El Salvador según el país de destino. Y me parece una tabla de datos donde está el país y los kilogramos exportados. En Nicaragua eh, me aparece la cantidad 744.902.2 kilogramos. En Costa Rica, 2.926.402 kilogramos. En Honduras me aparece 1.330.183 kilogramos y otros me aparece 319.243.8 kilogramos. Ahora, podemos observar que ubicamos la información en la gráfica de barras, donde el eje Y está la cantidad de kilogramos. En este caso, pues la escala que se ha utilizado, 500.000, 1.500.000, 500, y así sucesivamente. Y podemos eh, determinar de manera estimada cada una de las eh, frecuencias según lo muestra la altura de cada rectángulo. Me dice, con la gráfica de barras no se puede observar la razón de cantidad de arroz exportado a cada país de destino en una relación tal. Y nos muestra, observa la siguiente gráfica. Uy, le di muy, 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 soy muy veloz. Observa la siguiente gráfica que muestra la razón y porcentaje de la cantidad de arroz blanco exportado en El Salvador según el país de destino y responde a lo que se te pide en cada literal. Por ejemplo, en la gráfica anterior podíamos ver que en el eje Y estaban la cantidad de kilogramos que habían sido exportados, pero estaban con respecto a su frecuencia, ¿verdad? A su frecuencia absoluta. Pero en una gráfica de fajas... Eh, se expresa de esta manera. Miren, podemos observar esos rectángulos y hay una escala arriba. Esa escala me divide, eh, está dividido en 100 partes iguales y cada eh, rayita corresponde a un porcentaje, ¿sí? En total sería el 100%. Ahora, esta tabla me expresa la información por medio de porcentajes, ¿qué significa? Que en este caso, Costa Rica. Costa Rica ha exportado un 55%. Mira que tenemos 0, 10, 20, 30, 40, 55%. Honduras, Honduras ha exportado 5, 10, 15, 25%. Y Nicaragua podemos ver 10, 14%. Otros quedaría indicado con el 6%. Esta es una gráfica de fajas. Ahora bien, eh, me preguntan cuál es el porcentaje de exportación a cada país de destino. Ya pudimos observar y aquí, pues, muestra lo que ya habíamos mencionado. Y en el literal B me dicen: si la cantidad total fuera de 6 millones de kilogramos, ¿cuántos kilogramos se exportarían a cada país? Ah, ya me están dando un total. Tengo un total y tengo un porcentaje. ¿Qué significa? Que para poder determinar la cantidad que ha exportado cada país, yo puedo hacer uso de una regla de tres directa o puedo hacer uso del porcentaje. ¿Cómo determinar el porcentaje? Porque en este caso ya me dan la cantidad total y ya me dan el porcentaje de exportación de cada país. Entonces, para poder determinar cuántos kilogramos ha exportado el país de Costa Rica, voy a multiplicar 6 millones por 0.55 y eso me va a dar un valor de 3.300.000. millones mil. Eh, significa que Costa Rica ha exportado 3.300.000 millones 500 mil kilogramos de arroz. Y así, tal es el caso de Nicaragua. Para poder determinar cuál es la cantidad de kilogramos que ha exportado. Tengo 6 millones, que es el total, le determino el 14%, sería 6 millones por 0.14. Eso es igual a 840.000. Significa que Nicaragua ha exportado 840.000 kilogramos de arroz. Y bueno, pues esta información me permite a mí determinar eh, o analizarlo con base a porcentajes. ¿Sí? Ahora, ¿qué me dice? Generalmente cada parte que compone la gráfica se llama categoría. En el ejemplo anterior cada parte correspondiente a Costa Rica, Honduras, Nicaragua y otros corresponde a las categorías, es decir, son las categorías. A la gráfica se le llama gráfica de faja. En ella se observa fácilmente la razón de cada categoría en relación al total. Esta presenten las siguientes características. Veamos las características que presenta. Veamos, generalmente cada parte, eh, bueno, generalmente todos los gráficos, usted sabe que tiene que tener ciertas características, como que son un título. Las categorías, en este caso, en una gráfica de barras se va a presentar de mayor a menor, es decir, de izquierda a derecha. Y en caso que aparezca otra categoría, se ubica por último. Ahí dice que sin importar el porcentaje, pero muchas veces eh, sí indica el porcentaje. Por ejemplo, en el proyecto STIM, usted eh, trabajó las categorías playas, montañas, lagos y parques. Esas serían las categorías. Y los deberían de ordenar, en este caso, del mayor al menor. ¿Sí? Y para eso, pues me sirve también eh, la tabla estadística para poder determinar la frecuencia porcentual, que es lo que se ubica en este caso en estos ejemplos, ya que la frecuencia porcentual al final le tiene que sumar el 100%, ¿sí? Bueno, esa es eh, la información que usted debe conocer sobre una gráfica de faja, ¿de acuerdo? Ahora, en esta página que ven ustedes aquí, bueno, para mí... Es la página, ya les digo que lo subí muy rápido. Quiero ver. Súbete, por favor. Para mí es la página 141. Ustedes van a desarrollar, van a trabajar los ejercicios de la página 141. Cuando hayan trabajado estos ejercicios, ustedes lo van a compartir en la sección foros de la plataforma de Santillana. Así que ánimo, espero que todos puedan trabajar esta actividad y pues sea de mucho éxito en su aprendizaje. Así que a trabajar, se ha dicho, séptimos grados, gracias por estar pendiente y nos vemos primero Dios el día viernes. Bendiciones chicos.